Viajar es una forma de educación al aire libre. Es un medio de expandir nuestra visión y conocimiento del mundo. El turismo sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. A tan solo 550 kilómetros de la ciudad de Bariloche se encuentra Balcheta. Balcheta es una localidad y municipio cabecera de la provincia de Río Negro, Argentina. El turismo favorece el contacto del hombre con la naturaleza y con las culturas. Promueve la valorización de los recursos ambientales y presenta las bellezas de la creación como una herencia común de toda la familia humana. Hoy conoceremos una de esas historias que transforman nuestras vidas. Yo me llamo Nadine. Soy una mujer que vive toda mi vida en Francia. Soy francesa. Yo vivo acá, a Valcheta, ahora 10 años. Mi casa se llama Sensorial. Yo vivo a la salida de Valcheta, 15 kilómetros. Oh, Valcheta es un pueblo muy agradable, con una buena gente. Es un pueblo muy distinto, es un pueblo de la línea sur. Es más grande, tiene un montón de cosas, muchos negocios, un museo muy lindo, un bosque petrifico, muy, muy agradable. Quand je compro la casa, el lugar me encanta. Yo tengo muchas sensaciones muy espectaculares. Me parece que es un lugar que la gente necesita ahora. Bueno, no sé cómo, no sé por qué, pero yo sé que yo trabajo mucho en Francia y la próxima años, mi finalidad de mi vida es la Argentina. Valcheta es un chiquito pueblo. Yo vivo acá 10 años. La primera años me vi como una persona un poco distinto, muy original. ¿Cómo es la gente de acá? Es una gente muy buena, pero un poco humilde. No comprendes el cambio de mi vida. Pero poco a poco, ahora la gente me conoce. Valcheta, si yo no me equivoco, si la gente me enseña bueno y la cosa que yo vi, es una oasis, porque nosotros tenemos una buena suerte de tener el arroyo de acá que vengo de la meseta, un lugar espectacular. Yo pienso que la gente, en un momento de su vida, necesita descansar un poco y necesita de buscar la paz. Y me parece que mi lugar es un lugar que se puede descansar y olvidar todos. Bueno, y acá estamos desde las playas de las grutas, con las grutas de fondo, con el balneario. El mar azul en esta fantástica mañana ya de otoño, introduciéndonos un poquito desde lo que es la temporada de verano y el balneario en la tierra dentro de rionegrina, que tantos componentes diferentes y enriquecedores tiene para quienes les gusta venir a realizar turismo a la provincia de Río Negro. Y sobre todo en lo que es la hermandad con Chile, a través de lo que nos une turísticamente y que desde hace tanto tiempo ya lo venimos trabajando de manera muy integral, que es el corredor bioceánico.
El turismo para nosotros corre en el ADN de nuestra formación, de nuestra persona. Y somos estamos convencidos que el turismo, y toda la, creo que todos los prestadores de servicios turísticos y todos los que trabajamos en la actividad turística, hay algo que tenemos muy en claro. El turismo es una actividad que es absolutamente transversal a toda la comunidad. Entonces, vos, a través de la lectura de cómo se desarrolla la actividad turística, las necesidades que tiene un turista, y si vos te pones a pensar en tu destino, la experiencia del turista en tu lugar no empieza solamente acá. O sea, hoy estamos en la playa, no empieza hoy en cómo voy a vivir yo la experiencia de un día de otoño en la costa rionegrina. Empieza en el momento que yo salí de mi casa y me traslado hasta este lugar. Entonces, todo el recorrido que voy haciendo a través de los distintos circuitos o a través de la red que elija para llegar a este lugar, es el que me permite vivir la experiencia. Entonces, garantizarle a la gente que pueda disfrutar esos días. Seguir invitando a todos los amigos de Chile y obviamente a todos los de Argentina que quieran seguir visitándonos y conocer las culturas de cada uno de los habitantes de nuestra región. La línea sur con la ruta 23 que está terminando su asfalto y que cada una de las localidades viene creciendo con sus productores, con sus prestadores de servicio en una forma de turismo muy innovadora y muy cercana al alma de cada uno de nosotros, que es casualmente el turismo rural comunitario, que les va a permitir vivir a todos una experiencia diferente y obviamente enriquecerse con cada uno de los viajes que decidan emprender por nuestra región. Quedan todos invitados a visitarnos, será un placer para nosotros enorme poder recibirlos y como siempre seguir hermanándonos con Chile en todo lo que es esta región tan querida a todos nosotros, que es la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Bienvenidos a todos. Al regresar, recorreremos un establecimiento educativo en Chile.